Yo usaba el celular. Hello everybody, good evening. Good evening, teacher. Hello guys, hi, hello. Good evening. How are you? ¿Cómo están? ¿Cómo les está bien? Hello. Hello. Good evening. Good evening, everybody. How are you doing? How is your day going? ¿Cómo están de lluvia? ¿Ya está lloviendo por ahí? Is it raining in your houses? Yes. No. No yet. Todavía no. Este no mata bien la foto. Already. So I hope you're having a really nice Thursday. That you are, you know, like getting ready para ese long weekend que vamos a tener, including Monday, right? And I'm super happy to see you guys. So, gracias por conectarse. Thanks a lot for coming here super early. Gracias a los que estaban, you know, like some minutes ago. That's amazing. Tenemos ahora la sesión número... Okay. Gracias, Jackie. No worries. But thanks a lot. Gracias por conectarse still. So, this is nuestra clase 18. All right. Nos faltan solamente dos. Y eso es todo, pretty much. Y ya casi terminamos, right? Ahora vamos a cambiar un poquito de tema, ya no vamos a seguir con la parte de be going to, lo vamos a reforzar later, but vamos a avanzar un poquito con imperatives. In other words, vamos a practicar cómo dar direcciones, how to give directions, vamos a repasar un poquito las preposiciones, and especially this part of directions es bien importante el momento que viajamos o al momento que nos hacen esa pregunta, right? ¿Cómo llegar a un lugar? So, vamos a hacer, hemos revisado preposiciones, pero no direcciones, así que vamos a practicar as much as possible with this topic. Como siempre lo hacemos, let me get started with attendance. So voy a tomarles la asistencia del día 18. Si me ayudan con la camarita unos minutos, please, that would be amazing. Para que podamos tener confirmación que fueron ustedes, that you're here, you know, and everything. So thanks a lot for that. Okay, gracias por, you know, being there. And, okay. Let me just get started here. Okay. Oh, okay, already. So, Ana Delmi, no sé si está por acá. Provecho, Carlos, enjoy it. So, si están cenando, still enjoy it. I hope you have a nice dinner. You know, si ya cenaron, pues igual. Hope you have a good one. Daisy, no, I mean, Adelmin todavía no está por acá. Brenda, hi Brenda, good evening. Hi teacher, good evening. Hello, hello. Brian, ¿está Brian por acá? All right, not yet. Jasmine. No lo logro ver, I don't see her yet. Danny. Good evening, teacher. Hi, Danny. You look very like in a relaxing state. Se ve bien relajado, so I'm glad. Very good. Me alegra que ya está descansando a little. Danny's. I don't see him. Daisy Lorena. Hi, Daisy. Gracias por conectarse. Gracias, Miss. Thanks a lot for that. Giovanni. Okay, not yet. Natalie. No veo a Natalie, pero sí veo a Celia. Hi, Jasmine. Hi, Tisha. Hello, Miss. Gracias por conectarse. Thanks a lot for that. Ingrid. Oh, ahí está. Me imagino que va en camino, right? Hello, miss. Voy llegando a mi casa. Gracias, Ingrid. Thanks a lot. Jackie nos decía que tenía problemas con el internet, I think. Hello, Jackie. Gracias por estar acá. Thanks a lot for joining. Jocelyn.
Ahí viene. So she is just coming there. Norberto. Hi, Norbert. Good evening. Good evening, teacher. I'm glad to see you. Super puntual, Norberto. I like it. Thanks a lot. Claribel. Hi, Claribel. Creo que la vi hace unos segunditos. Hello, me. La perdí. Hello. Wow, I'm so How happy to see you. Ahora sí la puedo ver. I'm super happy. You're there already. Moses? Present and here. Hey, Moses. Good evening. Thank you. Pedrina? Pedrina. Hello, Pedrina. Present, teacher. I'm glad you're there. René? René todavía no. Ricardo? Present, teacher. Hi, Ricardo. Thanks a lot. Hi. Sandra Abigail? Abigail? Estoy desarrollando. Perdón? Hola, Abigail. Thank you. Elizabeth? Present, teacher. Thank you, guys. Si me pueden ayudar con la camarita un segundo, that would be wonderful. Se los agradecería enormemente. Ana Yancy Rivas? Present, teacher. Thank you, Ana Yancy. Ángel? Por ahí vi a Ángel también. Thank you. Hello, Ángel. No more mangos. All the teachers, a lot of coffee. Oh, just coffee. Yeah, I remember. It was yesterday, I think, with the mango thing. Okay, pero disfrute su café. Carlos Alberto? Present, teacher. Gracias, Carlos. Thanks a lot. Guadalupe. Guadalupe is super early every day. I like it. Thank you, Guadalupe. Ignacio? Ignacio is not here. Marvin. I'm missing Marvin as well. Solamente déjenme confirmar si alguien ha entrado de los que me hacía falta. Giovanni. Giovanni. Creo que ya lo veo por ahí. Solo hi, me teacher. Con la confirmación. Thank you. Thank you, Giovanni. Danis. Hi, Danis. Creo que vi a Danis. I think I saw him. Oh, my God. Okay. En Anadelmi. Anadelmi sí la veo por ahí. Está de encubierto, teacher. Dani. Hello, hello. Es que vi a Dani, vi el nombre y de repente es like, he's not there anymore. Está de repente ya se desapareció. No, ahora I'm glad. Inspector okay. Gadget. I guess he'll be there. Okay, so let me present my screen para que comencemos a practicar, okay? Oh, wait. ¿Qué le pasó a mi presentación? Give me one second. Give me just a second. Okay. There we go. Hello. Un comentario nada más. Claro. Fíjense que estaba viendo, no había podido ver el diccionario. No, se dice The New Oxford Victory Dictionary. Oh, that's a very good dictionary. No lo había podido revisar. Hey, me parece. That's a wonderful bien, dictionary. ¿A dónde lo encontró? Where did you find it? Oh, lo tiene impreso. You have it printed. Yes, oh, eso es uno de los mejores diccionarios that I can recommend over to you. Sí. Si lo compran, lo pueden, you know, lo, yeah, si lo compran nuevo, está como full color. It's like $25. Pero I can tell you, vale la pena. It's worth it. Porque están los dibujitos, you know, like the words, the examples. Fácil. That's a very good dictionary. Más easy. Mm-hmm. It's easier. Easy. Pirateado. Yes, yes. Ahí está, ya ve, ahí está el compañero. Ya ve. ¿Cómo se llama el diccionario? No solamente ahí está. Era. Ahí está. Ya, ya ven que no era eso. Sí, se llama, oh my God. Se llama Oxford. The New Oxford Victory Dictionary. Escribirlo en el chat por no, hombre, si quieren se las puedo mandar en el correo, mándenme el correo y se los mando ahí. Yes. Para que ya lo imprima de una sola vez. Al grupo subirlo, compañero. Grupo, míralo, porfa. Correcto, y pónganlo ahí en el grupo. Vaya, está bien. Ya creo que lo tengo, pero es muy difícil subírselos. Pesa demasiado. But si lo puede compartir, that would be amazing. Yes. Mm-hmm.
Yes. Un cuento thank you, compañero. That's a super good one. I mean, hey, pero sí, se los recomiendo. Fíjense que hoy lo estaba viendo y sí, trae la mayoría de cosas que vamos a encontrar en la casa, en la oficina, en el mm-hmm. en la calle, and the good en thing la is playa, trae la como cocina. El dibujito, you know? So I learn, mm-hmm. yo aprendo viendo los objetos. So you can see the object y hace la relación con la palabra. So it's a very good one. Trae okay. también los meses, trae también los números, trae también los colores, trae yes. los días, trae todo, a los consonantes things. También, las bobblers, hay que más trae. Mm-hmm. No, sí, voy a encontrar una gran cantidad de cosas there, es bien friendly, es bien útil, you know, super, super friendly. Mm-hmm. Voy a salir de la ignorancia. Thank you, no, thank you, gracias por compartirlo, I mean, if you have it, that would be wonderful. Okay, everybody, so vamos a iniciar haciendo un breve repaso, okay, sobre some vocabulary. Of course, sin el diccionario, right, with no dictionaries, solamente vamos a intentar recordar un poquito, all right, about different places, vamos a recordar preposiciones, and we are going to use them as well. Comenzamos con un name five, okay, so es súper rápido, les doy la categoría, y ustedes me dicen cinco cosas que pertenecen, you know, a esta categoría en específico, right? So, pueden usar su cuaderno, you can use a pen, a pencil, o la computadora, siempre y cuando no usemos el diccionario, we are super, super good. So, let me make this smaller, se los voy a anotar para que tengan visibilidad también, okay? So, number one, vamos a tener solo un minutito, you'll have only a minute, para que puedan escribir cinco de esta categoría. ¿Están listos? Are you ready? Are you ready? Okay, cuando terminan, díganme done, díganme finished, para saber que ya están listos, right? Y así lo detenemos también. So, lo primero que vamos a hacer... Es un name five. Vamos a escribir cinco palabras que pertenezcan a la categoría que les doy. Si les digo cinco países, solo escriben cinco países, right? Si les digo five pets, son el nombre de los diferentes pets. Mm-hmm. So, esto es mi primero. Okay. It's called name five. And it says footwear. So, vamos a escribir cinco nombres de zapatos. Cosas que nos podemos poner en los pies. No marcas. Ok. No leashes, no ad hoc. Sino footwear. ¿Cómo se le llama a lo que podemos ponernos en los pies? Como el estilo de los zapatos. Exactly, exactly. Ese es footwear. So, in Spanish, tenemos como zapato alto, zapato bajo, zapato deportivo. Tenemos sandalias. Ajá, exactly. So, I want the names in English, pero sin diccionario. No dictionary is permitted. You have un minuto. Marvin usa tacones. Es un minuto, son cinco. Me dicen cuando estén listos. Let me know when you are ready. Plataforma. Yeah, but in English tienen nombres específicos. They have ahí pon la gavilla. Aquí por la de, quiero ver cuál es la otra. Tienen un minuto, la chicos. Avenida. You have avenida. Uy, perdón. A la avenida iba a decir. You have a minute. Solo es el footwork, nada más. ¿Dónde? A la avenida. ¿Listos? No. Are you ready? An English avenue. No, but ready. Footwork. Avenue. Okay, Dennis, terminó. Did you finish? Yes. Okay, guys, so detengámoslo. Let's stop it there y comparemos lo que tenemos. Let's compare what you have. Dennis, ¿qué tiene? What do you have? Casual shoes. Okay, casual shoes. Shoes, sandals. Tennis. Surfless. Tennis shoes. Dennis, ¿cuál era? Es boots. Okay, boots. Mm-hmm. Boots. The botines, right? The botes. Uh-huh. Boots. Yes. Health shoes. Socks. Marvin use health. Okay. So. High heels. Heels. Okay. High heels. Okay. High heels. All right. Very zapato high. Tacón alto. Okay.
High heels, okay. Already. Okay, okay, very good, very good. ¿Alguien más tiene otro? Do you have another one? Soccer, football. Flip-flops. Flip-flops, exactly. Flip-flops, very good. Flip-flops. Flippers. Right? The flip-flops, very good. Crocs. Crocs, okay. That's the famous Crocs, okay. Teacher, esta no sé cómo se pronuncia. Dígalos. Sandal. Yes, yeah, sandals. Es lo mismo, sandals. Sandals. Tenis. Tenis shoes y también tenemos sneakers. Tenis es con lo que usted juega tenis. En sneakers son como los zapatos deportivos, pero que con eso salimos, you know, con eso vamos a pasear. Los chocolates. Eso se llaman los chocolates. Usamos uno para todos. Para toda ocasión. Unos de trabajo y unos para toda ocasión. Yeah, well, for example, si hacen ejercicio, pueden usar kind of tennis shoes or sport shoes. Pero para ir a, I don't know, a pasear, sí son como zapatos deportivos, you know, pero mismo. No los usan para hacer ejercicio. Lo mismo parejo. Ok, so let's, dejémoslo como sneakers. Por eso lo había puesto así para que... Storching. Choose warrior. What is it, Ricardo? Stretching. Stretching. Escríbelo en el chat, porfa, y ahorita lo revisamos. We are going to check it right now. Okay, excellent job. Super, super good job. Now let's continue. Sigamos. Remember, son solo cinco. Si los tiene listos, let us know. Okay? Next. I want you to name, okay, son cinco, remember, five. Name five names of bakeries in El Salvador. Name five names of bakeries in El Salvador. Bakeries. Okay. Bakeries in El Salvador. Where places where you can buy bread. Places where you can get bread. Me avisan cuando están listos. Let me know when you finish. Finish. Brian, oh, oh my God, Brian has a lot of experience in that area. Okay, Brian, tell us, what are the bakeries? Elsie's Cream. Okay. Chef André, Sweet, Lido. Okay. I don't know, San Martín. Okay. Rosario. Rosario, okay. La Tecleña. Oh, yes. Santa Dubíjes en Bimbo. Excelente. Bambam. Okay. Bambam. Bombom. Bombom is super, super good. No, Bambam. Nunca había escuchado Bombom. Ni Bambam es super, super good. En la calle La Reforma. La Salud. La Salud. La Salud. Los clásicos de Lido. Dairy products, no es de leche. Derivados no, de leche. Hay de panadería también. Oh, ese okay. De bombón jamás lo había escuchado. Okay. So, ya lo vamos a buscar. We're going to look for that. Okay, now let's move on. Let's move on. Very good job. So, vamos viendo como el expertise de cada uno de ustedes. El de Brian es las panaderías. Okay. So, let's continue with comer. De Marvin solo vale. Okay. So let's move on. Okay, let's move on with the following. Next is drugstore. I want you to name five. Uy, sorry. Drugstore. Five drugstores in El Salvador. It's only five. Me avisan cuando lo tengan. Let me know when you finish. Y esto es lo mismo que farmacias. Mm-hmm. Yeah, that's correct. It's only five. Finish. Ana Delvi, okay. Oh my God, Ana Delvi, tell me about pharmacies. So what pharmacies do you normally visit? okay. Belém. Okay. Store. San Roque, okay. Santa María, okay. Drugstore Económica, okay. En Popular, okay. Okay, perfect. I prefer San Nicolás.
San Nicolás. San Camila. La económica. La vida. Pero la mejor es San Roque. San Roque. Yes. I prefer Pharma Value. I think it's fine. Uh-huh. But it's too expensive. In Santa Ana, y Value, en Aguachapán, ¿no? Ah, okay. I think that hay una San Roque muy buena. ¿Cómo se llama la del señor? San Nicolás. I think that San Nicolás is expensive. What do you think? Yes, teacher. Yeah, right. It's a little expensive. Es un poco caro. It's a little expensive. Yeah. I think I prefer oh my god. What is it? Camila. I think I prefer Camila's. I don't know why. Okay. San Roque is cheap. San Roque. Okay, San Roque is cheap. Okay, very good. So here we have like el punto fuerte de Brian is bakeries, el punto fuerte de Alma de Ana Delby is drugstores. Okay. Let's take a look at the following. Okay. And let's see if we can deal with it. Last one, guys. I want you to give me, okay, I want you to tell me digamos que los lugares, okay? Five places where you can find an ATM. Five places donde puedan encontrar an ATM. ¿Qué es un ATM? Cajeros. En el mall. Five places. En el mall. Bank. Supermarket. En el hospital. En el policía. Sí, hay algunos, en algunos hospitales hay. Sí, en el Pro General. Hay, Pro Familia en general. En general hay Banco Agrícola. Maternidad, Primero de Mayo. En Gas Station. En la Gas Station. Ok, en el hospital, I didn't know. Ok. En la Police Station. En la Police Station. Yes, en la de tránsito de la autopista norte tienen cajeros del Banco Agrícola adentro. Really? Para pagar las esquelas de una sola vez ahí. Nunca he ido, so I don't know. Y ahí si le dicen que pague de una sola vez para salir ahí de una sola vez. Can you repeat that, Carlos? I'm sorry, I couldn't listen to Carlos. Okay, pero yo creo que es por los trámites, right? Because se puede pagar antecedentes penales en tránsito. Creo que la solvencia también. También para que los policías cobren a ellos. Solo mete uso de ellos y el pago de esquelas. Para esquelas también, exactly. También en Certracen, I believe. So, because you have to pay for some like procedures. Okay. Thank you, everybody. That's really nice to hear. Now let's continue with the part that we have for today. ¿Por qué estamos revisando lugares in town? Because today vamos a estar revisando this topic, al igual que las prepositions. Okay. So recordemos un poquito las prepositions. Let's, you know, remember some of them. Vamos a trabajar con ask for and provide oral explanation, oral instructions to a place. Antes hemos visto como las preposiciones, ¿verdad? Está en medio, está a la par. Ahora le vamos a decir a los compañeros cómo llegar a un lugar. For example, imagine I tell you, hey guys, ¿cómo puedo llegar al centro, a la policía? De, you know, ¿cómo se llama? ¿De tránsito? Like over yes, autopista la norte. Yes. Okay. Yes. Tránsito terrestre. Exacto, tránsito, yeah, I think so. So, it's like, ya no solamente le vamos a decir a dónde está, sino cuáles son los pasos como llegar a un lugar. Let's remember some prepositions here, okay? And, for example, tenemos next to, y tenemos el dibujito, so we have next to, a la par, right? We have in front of, so estamos acá, como por ejemplo en la calle, y está enfrente de, in front of. Sometimes podemos usar in front of y otras veces vamos a utilizar across from. Se los voy a escribir en el chat because across from es que usted debe de cruzar una calle. So it really depends, podemos usar ambas. We have also between, que es en medio, right? So between. We have, between. La que les mencionaba, across the street. So ahí como
se tiene que cruzar una calle para llegar a ese lugar. So, across the street. We have also around the corner, como cuando un lugar está en la esquinita o debe de cruzar para poder llegar. So, around the corner, or on the corner, right? Tenemos right, on the right, y tenemos left, on the left. So, on the right, on the left. Y acá tenemos los dibujitos. On the right, a la derecha, on the left, a la izquierda. Ya solo tiene a la izquierda o dobla a la izquierda. So, it's on your left. Also, we have this word, down the street. You know, so va caminando hacia abajo, you go all the way down, y está como hacia abajo, you know, al terminar la calle, por ejemplo. So, down the street, bajando la calle. So, repeat with me, please. Next to? Next to. Next to. Front of? Front of. Between? Between. Across the street? Across the street. Around the corner. Around the corner. On the right. On the right. A la derecha, right? On the left. On the left. And down the street. Down. Como abajo, right? Okay. Now, anteriormente habíamos revisado también un par de preposiciones adicionales. For example, we checked in, we checked on. We checked under, como abajo, right? In front of, que en este caso es enfrente de, okay? Y teníamos también behind, si se recuerdan, atrás de un lugar. Yes. So we have also behind or behind. Mm-hmm. So now, guys, ¿son buenos dando direcciones? Are you good at giving directions? ¿Pueden dar direcciones? Yes. Oh. Well, me imagino que Brian, Marvin, and also René tienen que ser muy buenos dando direcciones. You have to be super good at giving directions because that is your bread and butter. Es su diario vivir, you know. Si no, pobres, you know, los van a mandar a otro lugar para los accidentes. What about the rest of you? ¿Normalmente dan direcciones? Do you give directions? ¿O pueden leer mapas? ¿Ya, Ricardo? Next to es a la par, ¿verdad? Next to, a la par. Uno a la par del otro. Exactly. That is next to. Alrighty. So then, let's go ahead and let's practice a little bit. So, revisamos el following map that we have. And primero, okay, vamos a ver un poquito dónde están estos lugares. We are going to check a qué lugar nos referimos, okay? For example, the hotel is across the street. So es el primero, right? This is the first. Luego tenemos, the gas station is around the corner. So ¿cuál de estos espacios podría ser the gas station? The bank is next to the gas station. The ATM is down the street on the right. And the restaurant is down the street on the left. Les voy a dar un minutito para que leamos la instrucción, leamos dónde están estos lugares y me indiquen cuál de estos es el gas station, cuál es el banco, which is the ATM y cuál es el restaurant. So, un minutito, you have a minute. Así como mis papis. Ya voy a ir. Hello, teacher. Hey, Ignacio, good evening. Gracias por conectarse. Thanks a lot for acompañarnos one more day, especially during this session. Hi, Natalie. Glad to see you. Creo que ya le vi por ahí el rostro. Hello, miss. Hello. How are you? I'm fine. I am resting now. Oh, okay, good. That's good to hear. Yeah, I imagine. It's a hard week. Hi, Marvin. I'm glad you're here. Let me see. Thank you.
Okay, guys. So ayúdenme, help me out. Okay. Estoy, pero voy manejando, tío. Oh, no se preocupe. Gracias, ya lo vi por ahí. Okay, no worries. It's okay. So ayúdenme, please, con estos lugares. Help me out with these places. Si es el hotel, ¿cuál sería este? What is this? The gas station. ¿Y el que está a la par? The one that is next to the gas station? Bank. Okay, okay, that is the bank, exactly. What about this one? ¿Qué sería este? What is this? ATM. On the right, it says. Está bajando a la derecha, on the right. ATM? Is it the ATM? ATM. No, restaurant. The restaurant. Este sería el restaurante. Porque dice que down, significa que nos posicionamos acá. Y es como si ustedes lo vieran de la otra posición, right? Este sería izquierda, esta sería derecha. Okay. So, this is the ATM. And this is the restaurant. So, remember, todo depende de en qué posición usted está. Así damos las indicaciones, all right? So, bear with me just a second, and let me show a couple of expressions que vamos a utilizar ahora para dar indicaciones. So we have, for example, go straight, okay? What is go straight? ¿A qué me refiero con go straight? Any idea? No. Go straight. So go straight is váyase recto, camine recto, you know. So go straight, walk along. So go straight, walk along, go on. Son como vaya, okay, siga caminando. So váyase recto. We have also this word that is go past, okay. Like for example, in this case, para llegar al hotel, ¿por qué lugar debo pasar? What is the place I have to go past? Gas station, ATM. Well, in this case, tendría que ser el ATM y el restaurant, right? So voy a pasar por ellos antes de poder llegar al hotel. Si viene de este otro lado, right, in this street, yeah, sería el gas station and the bank, restaurant. Right? Mm-hmm. What about the following? So go past es como el lugar que usted va a pasar, right? Go past. Then we have turn left, a la izquierda. Oh, oops, la otra izquierda, okay. So turn left, y luego tenemos turn right, su derecha, right. Left and right, izquierda, derecha, yeah. We have go up the street, como vaya hacia arriba, okay, suba. Or go down the street, baje esta calle, go down the street. Go up the street and go down the street. También tenemos acá walk down, que es lo mismo, ya camine hacia abajo, walk down the street. En Spanish usamos mucho la palabra what is the word? It's a block, but in Spanish we say cuadras, okay? But in English usamos la palabra bloque, yeah, so block. So go on for 2 blocks, for 3 blocks, for 4 blocks, so eso sería nuestras cuadras, right? Blocks. Then, como también tenemos turn left or turn right, tenemos take the first left, que tomemos la primera a la izquierda, or take the first right, que tomemos la primera calle a la derecha. Okay? Va a tener esto sentido cuando ya empecemos a practicar y tenemos que utilizarlas. But in the meantime, solamente revisemos these general aspects. Si yo le quiero decir a alguien, váyase recto, ¿cuál es la expresión que puedo usar? Go ahead. Go ahead. Go straight. Go straight. Váyase recto es go straight. Ok. Si le quiero decir a alguien, doble a la derecha. Derecha es right. Turn right. Váyase a la derecha. Turn right. Si le quiero decir, baje esta calle y doble a la derecha. Down the street and turn right. Okay, so podría ser go straight, this is go straight,
or podríamos utilizar esta, walk down the street, by yourself, you know, hacia abajo, walk down the street, and turn right, okay. Si le quiero decir, tome la segunda derecha, tome la segunda calle a la derecha. Take the street, Second street, to right. Okay, so podemos hacerlo más sencillo con esto de acá, si se fijan. Take the first left. Solo le cambiamos take the second right. Tome la segunda calle a la derecha. So, vamos a hacerlo como más fácil, right? Si le quiero decir, tome la segunda calle a la derecha, so take the second right, or take the second street on the right. Si le quiero decir, tome la tercera calle, solo le voy a cambiar first, second, y el siguiente es? Third, exactly. So take the third street, tome la tercera calle. Y eso es lo más, la expresión más útil que usamos. Excuse me. Escuché la voz de alguien, pero no pude identificarla. Tell me, talk to me. Okay. So probably it was only like in my head. Okay. Yeah, so es que creí haber escuchado a alguien. Se le activó el micrófono porque sí hablaron. Sí, ¿verdad? Yeah, but I didn't know si era conmigo. That's why I was like, okay, everything is in my head. No se preocupe, que todo lo escuchamos. Okay. Oh my God, I said, estoy escuchando voces de repente. Okay, no worries. Not a problem. So, no, it's okay. Solo quería asegurarme que no eran voces internas. Okay, here we have asking and giving directions, okay? Speaker A says, for example, good morning, could you give me directions to the nearest hotel? To be honest with you, esta expresión es un poquito larga, okay? No es tan práctica. So, let me share with you una expresión que es un poco más práctica de utilizar, ¿ya? Yeah? Of course, siempre es como, excuse me. But then, podemos preguntar de una sola vez, excuse me, how can I get to? Excuse me, how can I get to the hotel? Excuse me, how can I get to El Tunco? Or how can I get to the Papaya Lounge? Okay. Or excuse me, how can I get to, well, my bank is Banco de America. So excuse me, how can I get to Banco de America Central, ATM, okay? So, and then you have to give me like some recommendations about it. So, excuse me, how can I get to? ¿Cómo puedo llegar a un lugar? ¿Estamos bien hasta ahorita? Are we okay? Yes. Michelle. Yes, Ricardo. Una question. En esta forma de que estamos hablando sobre las direcciones, uh-huh. ¿Algún momento va a tener algún cambio en la, así como lo anterior? Que yo fui, fuimos, o que vine, o que vamos a ir, en el aspecto de cambiar como palabras, por decirlo así. ¿O siempre se va a decir así como dice go, o va a cambiar con going, no sé? Creo que se refiere al término gramatical, si es presente, pasado, futuro, ¿verdad? Correcto. Pues fíjese que como en realidad estamos hablando de direcciones, más que todo son instrucciones. Es decir, no hay un tiempo, no es ni presente, ni pasado, ni futuro. Solo es una dirección. Uh-huh. Ah, porque consulto esto porque normalmente, vaya, nosotros en español decimos, vamos a ir. O sea, que en el momento, por decirlo así. Y hay momentos que le dice a la persona, no, es que yo me vine por aquí. O sea, cambia totalmente la forma de expresarse. Pues todo depende del contexto, I would say. Pero ahorita vamos a pedir direcciones. Entonces, cuando usted da direcciones, usted es como bien, bien específico, directo. Right? Y es como, ok, well, in Spanish, normalmente nosotros decimos caminar. So we go like, ok, camina dos cuadras y luego doblas a la derecha. Y esa sería nuestra dirección, right? Entonces, no hay un tiempo gramatical, sino que usamos algo que se llama imperatives. Es decir, el verbo solo.
ni siquiera vamos a incluir el I. Y ahorita lo vamos a ver cómo es que funciona esta parte de imperativos. Ah, ok. Y ustedes se fijan, dice go straight. Significa así va a ser. No le van a agregar I, ni you, ni they, ni nada, ¿ok? Ah, ok. Solo es como, ok, quiero llegar a este lugar. Oh, no te preocupes, camina recto. Entonces, o sea, que aquí, en esta parte no va a ser muy polite, que digamos. Es directo. Uh-huh. Entonces, ok. Si se fija, dice por acá en este cuadrito. Do the phrases about have a subject. Utilizamos algún sujeto como I, you, they. Y la respuesta es. No. Acá no, no hay ningún sujeto. So the answer is no. Use a verb without a personal pronoun. No vamos a utilizar nada. No le va a decir ni you, ni they, ni we, ni she, nada. Solo le da la dirección. Lo más preciso, lo más corto posible. And of course, lo más conciso, you know. This is why it's important to give instructions. Revisamos la conversación here. Let's take a look at cómo da esta persona las instrucciones. Ingrid, ya que la veo por ahí super ready, ayúdeme con speaker A, porfa. Help me read speaker A. And Jasmine, please, ayúdeme con speaker B. Ingrid, si está lista, help me read it, please. Me ayuda a leerlo. No me deja leer bien por la cámara. Apague la camarita un momento. Yeah, turn it off. No. Su cámara, o sea, no me deja. A lograr ver. Can you see that? Cerrar la sesión. Póngalo vertical y así va a poder. Ahorita. Cerrar la sesión. Permítame. Es que pensé que no lograban ver the same idea. Ya estuvo, ya estuvo. Es que sí lo tenía. Vale, ok. Dice, good morning. Could you give me a direction on the... No. To the nearest... No. ¿Cómo se pronuncia ese? The nearest. El más cercano. The nearest. Así. The nearest hotel. Good morning. Sure. Why do the string and truth left? Thank you. No problem. Y eso es todo. Thank you. Thank you very much. Bien, so, ¿cómo dio las instrucciones? Directas, you know, sin tanto adorno, solo, ok, walk down the street and turn left. Y eso es todo. So, con la instrucción, entre más escuchamos, es más difícil entender qué fue lo que me dijo. Entonces, vamos a hacerla lo más corta y lo más preciso que podamos. La consulta, teacher. Dígame. En esa última parte es turn left o turn around. No, the person said turn left, walk down the street, camine hacia abajo, you know, váyase hacia abajo de la calle, uh-huh. Y luego turn left, dobla a la izquierda, turn left. Okay. Mm-hmm. Thanks. Mm-hmm. You're welcome. So, les he creado un mapa por acá, I have a map so we can practice, okay. And tenemos algunos lugares that I guess can be kind of easy to refer to, okay. Primero vamos a practicar un poco la parte de excuse me, how can I get to? Supongamos, you know, que estamos en inglés corporativo, right? Estamos en este spot de inglés corporativo and I tell you, excuse me guys, how can I get to the park? So if you take a look, esto amarillito es como la calle, so we got like this way and then we have the park. Pero ¿cómo le digo cómo llegar a ese lugar? How can I mention that? ¿Pero dónde está? Estoy, okay. ¿Punto de partida? Sí, ahorita se los voy a indicar acá. I'm gonna circle it. Okay, ese es nuestro punto de partida. Inglés corporativo. Wow. Okay. And from here, I want to go to... I want to go this way, then this way. I want to go to the park. So, ¿cómo llego al parque? Excuse me, guys. How can I get to the park? No tenemos nombres de calles. We don't have names for these streets. So, los podemos crear, and that's okay. But, haciéndolo más sencillo, y si se fijan, es como, váyase recto. Dobla a la izquierda o derecha. Right or left? Right. Mm-hmm. So turn right. Shopping mall, turn right. Y walk.
recto, no sé cómo se dice. Oh. Yeah. Yes, right. I'm from a shopping center. Uh-huh. Lo teníamos por acá. Lo tenemos acá. Go straight. So go straight. Váyase recto, right? Go straight. Go, sería go straight. I'm from shopping center. Around the corner. Your left. Okay. But seamos tan precisos como podamos. Let's be super precise. Podemos utilizar, remember, esta última expresión. Take the first right or take the first left. Y es más fácil de dirigir a alguien con esa. Take the first right, take the first right. Go straight and turn left. And turn right. And turn right. So go straight. Uh-huh. Mm-hmm. And go straight and turn right. Take the first. Tome la primera, right? And take the first right. Mm-hmm. Where is the park? ¿A dónde está el parque? Where is the park? Across the street. But like, more specific. Deme lugares de referencia. Give me some reference. Sí, sería, una sería... Jocelyn, I'm sorry. Yo, Miss Clary. It's between parking lot and library. Oh, very good. Esa es una muy buena referencia. So it's like, okay, go straight and take the first right. Teacher, go straight and turn right across the street. It is across the street. Okay, it is across the street. Pero siempre damos como lugares de referencia. The girl said before, so the park is between the parking lot and the library. Carlos, ¿cuál era su referencia? Can you repeat that, please? In front of shopping mall. In front. Por la ubicación, parece ser como exista atrás, right? Mm-hmm. Behind. Mm-hmm. So the park is behind the shopping mall. Exactly. That can be a good reference as well. Exactly. So hay muchas maneras. Between parking lot and library. Exactly. So the park is between. Is between the parking lot and the library. So, hay más de una forma de dar referencias. Lo más importante es que lo podamos hacer de la forma más clara que podamos, right? The easiest way. So, empezamos. Teacher, other reference. Uh-huh. Dígame. Other reference, podría ser también go right, go straight. Uh-huh. Quiero ver, take the first left, pass, go past Molino del Salvador. Go past, ok. Shopping. Solo que, creo que me dijo turn left. Uh-huh. Creo que se refería a esta calle, ¿verdad? So you were talking about this part. Uh-huh. Okay. Go straight, váyase recto. Go past, go past shopping center. Y de ahí toma, take the first left. Take the first right. Sería la primera derecha. Take the first left. Right. Ajá, right. Ajá. Okay. And front shopping center. Okay. The park. Left. Ah, the park sería lo último, front. Sería go straight. Ajá. Okay. Right. Ajá. Okay. So, let's remember the following para hacerlo un poco más, más fácil de comprender. Siempre es necesario a veces que utilizamos la parte de it is, right? So, it is in front of. So, oraciones completas. Okay. It is in front of. O, it por ejemplo, en este caso, the hospital, the park. So, the hospital is across the street, for example. Or the park. Is, siempre utilizamos is como para indicar la locación, a dónde está. Lo están haciendo súper, súper bien. You're doing a very good job with this. And don't worry, you know, entre más practiquemos, eso se va a volver mucho más fácil. So, don't complicate too much, dando como detalles así pequeñitos, podemos irnos más generales, and that's totally fine. So, I have some questions for you. Okay. So, let me ask you the following. Les voy a escribir acá. Excuse me, how can I get to? Remember, estoy en inglés corporativo, right? So, I'm in this place y quiero llegar a la printer.
So how can I get to? Number one, the printer. Number two, let me see, the grocery store. The grocery store. And number three, I want to get to the swimming pool. The swimming pool. So, excuse me, guys. How can I get to these three places? Quiero que me ayuden a amar inglés corporativo. So, ¿cómo puedo llegar a estos tres lugares? De la forma más corta que puedan, en more specific. The printer, the grocery store, and the swimming pool. So, les voy a compartir el mapita one more time. And let me share this with you. Okay, so, quiero llegar a, I wanna get to the following places. I want to get to the printer, right? Estoy acá. I want to get to the swimming pool and I want to get to the grocery store. I want to get to these places, but I'm starting from here. So yo comienzo acá. I'm at Inglés Corporativo, right? I'm right here. Y de acá quiero llegar a estos tres lugares. So I'll give you some minutes. Les voy a dar un par de minutitos. Las pueden escribir si se sienten más cómodos. And then, ya me las comparten. So, you can share that with us. El vocabulario que les mostré antes está en su manual. This is in your material, unit number 4. So, si necesitan revisarlo nuevamente, no hay ningún problema. O les puedo compartir acá la pantalla para que le tomen captura. That's totally fine. Me indican si lo necesitan. O si tienen el material descargado, pueden de una sola vez, you know, tomarlo como referencia también. Questions, doubts, comments. ¿Alguien tiene alguna preguntita so far? ¿Cómo sienten este tema? How do you feel it? Un poquito difícil. It's a matter of practice. Es como práctica, you know. Ahorita no le... español y en inglés más. Pero en inglés es más, es como más fácil. Lleva menos detalles, you know. Es mucho más preciso, más específico. Teacher. Hello. Está por ahí. Yes, of course. Vaya, mire, yo pienso que se podría hacer así, practicar así. Listen, inglés corporativo, start, go ahead, ¿A qué lugar me lleva ahorita? ¿Al printer? A swimming pool. Swimming pool. Oh, a la swimming pool. Ok. Sí. A three. Corner. Uh-huh. Room. Rap. Parece que es. Go ahead. Uh-huh. Go ahead, swimming pool. Okay,
So, no sé si me equivoqué en algo. Estoy acá. So, si se fijan, solamente es como caminé recto. Luego doblamos. Y llegamos. Yes. So, pretty much es como bien cortito. Ok, can you repeat that, please? ¿Puede repetirlo? Can you repeat it? Ok, ok. Inglés corporativo, start. Go ahead. Go ahead. Corner. Me parece que es cuadras. Ah, no. No, perdón, perdón. Three block. Uh-huh. Well, de hecho, un bloque es todo esto, you know. Todo esto, toda esta calle es un bloque. Uh-huh. Yo lo estaba tomando como tres. Tres bloques. No, todo esto es un bloque, es una cuadra. Okay. Entonces sería inglés corporativo, start, go ahead, one block, on the ring, a la izquierda sería, touring, on the left, touring, on the left, doble, torn, torn, okay, on the left, on the left, go ahead, swimming pool. Sería, bueno, quedaría on the run, quedaría a la derecha. On the right. On the right. Okay. Corner on the run. On the corner. It is, okay, at the end of the street. Okay, les comparto una expresión adicional en el chat. Thank you, Ricardo. That's a very nice try. Okay, very good attempt. Podemos utilizar la expresión it is at the end of the street. Por ejemplo, the swimming pool, si se fijan, está al final de la calle. Entonces, para ser más específico, usted le puede decir, ok, doble a la izquierda y este lugar está al final de la calle. And that would be fine, you know. So, ¿alguien más? Anybody else? Well, le voy a dar un par de minutos adicionales para que tomen nota and you let me know. Yes, Danny. Teacher, and place printer. Okay. Go straight. After take the first street right. After turn right. Go straight in front of the school. It is in front of the school. It is in front of the school. Okay, so let me see if I get it right. Sería esto, right? It will be like this? Yes, yes, teacher. Okay, can you repeat that, please? ¿Puede repetirlo? Okay. Go straight and take the first strip right and turn right and go straight and in front it is in front of the school. Okay, the printer is in front of the school. All right. That's a very good attempt. Para no repetir quizás acá como doble a la derecha, podemos decir, vuelva a la, you know, como regrésese. So, este puede ser el go down the street. So, en el material les aparece como go down the street. Give me one second. Les aparece esto de acá, que dice walk down the street. Para no repetir, ¿verdad? A la derecha, one more time. So, podemos utilizar esto. We can use this. Walk down the street. Yes, well down go the street down the es regrese a la derecha. Mm-hmm. Es como regresa, o sea, mm-hmm, a la siguiente calle. Mm-hmm. So that can also work. But that was a very good attempt. That was a very good one. Thank you. Anybody else? ¿O alguien tiene para la grocery? Do you have anything for the grocery store? Our teacher. Yes, tell me, Jasmine. The grocery store is go straight, turn right, end of the street, from the left. It is in front of parking lot. Left. Okay. Okay, okay.
So it is in front of the parking lot. Sounds super good. Sounds super, super good. Remember, podemos utilizar esta expresión que es tome la primera calle a la izquierda. So también podría funcionar, like take the first street on the right and then turn left. Solo son como dos instrucciones y el unimos, lo hacemos mucho más corto, right? That was a very good try, very good. ¿Alguien más tiene una forma diferente de decirlo? Do you have any other way? ¿Cómo era doblar, Miss? Ahorita ¿cómo era doblar? Sí, ahorita le comparto, Miss. Give me one second. Acá están. Here they are. So, turn right, turn left. O la que es mucho más útil en este caso es esta de acá que dice take the first, esta de acá, take the first left or take the first right. Go for two blocks. Teacher. Yes. Una forma para llegar al printer. No sé, así lo escribí. Síguelo, no hay problema. Go straight, go straight. Take the first street right. And again, take the second right. Go ahead two block. And the place is in front of the school. Okay, okay, that works. That works actually. Okay. Yeah, I mean, at the end, hay muchas formas de hacerlo, no solamente una, right? There are thousands ways to do it. And the most important thing is that we know how to say it, okay? So, guys, listen up. Vamos a practicar un poquito. Le podemos agregar nombre a las calles para que sea un poco más fácil, you know? Normally, las calles tienen nombre. No se los incluí here because la idea era practicar también a little bit this part of, Ah, sí puedo. Okay. So, agreguémosle nombre. Let's add some names to the streets. Hold on. Abby Mills. Yes, but this is too big. Let me modify the original material. So, ¿qué nombre les ponemos? What names do we add? Avenue Gaviria. Okay. Avenue Isma Ferrer. Avenue Roosevelt. Okay. Troncal del Norte. Okay, let me just present this over. Give me a second. Okay, so let me present this over to you. Okay, so you said this is a street. So Roosevelt, you said? Roosevelt Street. Okay, so Roosevelt. Any other name of the streets? Pablo Segundo. Juan Pablo Segundo. Yes, están más cerca. Juan Pablo Street. Okay. Another one. Deme otro nombre de calles. Hola. The most common is Monseñor Romero. But that is kind of a boulevard. Gabriela Mistral. El Venezuela. Gabriela Mistral. That's, I think, a boulevard también. Okay, avenues ahora. So we have a couple of avenues here. 25 Avenida Norte. Okay, 25th Avenue. 89 Avenida Norte. 89th. Qué raro los nombres, esa es la 25, es the other one. Okay. Avenida de España. Avenida de España. Okay, let's say that it works.
Okay, avenue. Another avenue? Avenida Magisterial 89. Okay. 75 avenue. Okay, pongámosle nombres. Yeah, pongámosle, I mean, pongámosle números. That's fine. So this is the 25th. This is the 26th. Avenida Algodón. Hagámoslo más fácil. This is the 20. No, this is the same. And this is kind of the same, right? Okay. Yeah, son como las mismas, I think. Well, I guess it's a little bit easier this way. Al menos ya tenemos calle, so we can have kind of a way here. So this is a street. Y las avenidas están here, like in vertical position, right? So I think this can be worth it. Okay. So guys, le pueden tomar una captura. You can take a picture of this. Vamos a ir a practicar. We are going to practice a little bit asking for different directions. So don't worry too much about this topic. A medida que lo practiquen se va a volver más fácil. Probably right now it's like, oh my God, what am I doing here? But no worries, okay? No es que esté complicado or anything. Es solo que necesitamos practicarlo, you know. It's just a matter of practice. Si ya le tomaron captura a la pantalla, o si me indican si necesitan one more time que se las presente. What if you have it ready? So, vamos a ir en grupos, you know, and vamos a preguntar, vamos a practicar asking for directions, no en los mismos lugares que ya les, you know, consulté, sino que revisen el resto de lugares, cómo puedo llegar a este lugar, you know, how can I get to this place? And of course, ayúdense, help each other, revisen el material, help your material, because that's very useful. So, tenemos 10 minutitos, 10, 15 minutes. Y luego venimos, ok, y nos vamos a preguntar de algunos lugares. Así que practice todo lo que puedan, as much as you can, all right? So, everybody, unámonos a los grupos, please. Join the groups. Hello. Quizás no, no se oye. Ya pues no, no oye. Hola. Hello, Ángel, Daniel. Oh, hola, Adelina. How are you? How are you, Delmi? Fine, thank. La teacher se está riendo de nosotros, ya la vi. Empecé a reír porque le dijo niña Delmi. Niña Delmi. Lo pensé, qué respetuoso. Sí. No, no es por otra cosa. It was just like, normally yo solamente digo Delmi, you know. Y de repente es como niña. Pero que no se pierde la costumbre. Yes. Okay, okay, that sounds good. No, so, se puede quitar. Ángel. Esas son muletillas, va. Muletillas se le llama, no se le pueden quitar.
No sé, yo creo que para nosotros es una cuestión de respeto, you know. Sí. Es como el mister, el missus, ajá. Es una cuestión de ajá. So, no creería que es una muletilla. Pero lo que sucede es que como en inglés no existe tanto el miss o el mister, no lo usamos. We call people by names. Entonces siento raro decir, por ejemplo, Don Ángel. Porque no es un señor, you know. O que me digan niña Julia. That's why. Niña Yuli le vamos a decir, niña Yuli. Me puse a pensar en eso. So I was like, por esto me dio risa, you know, because I was like, niña Delmi. Okay. Well, guys, vamos a... Dígame. Se puso a pensar en su futuro cuando ella empieza ay, a escuchar no. Julia. Yeah. Julia. Oh my God, no, I feel no, young. No, teacher. I feel young, así que no way. Guys, vamos a practicar un poquito la parte de direcciones. Okay. Si tienen la captura, la pueden presentar acá para que sea un poco más visual. And it can be easier. Hay más en el grupo, pero por alguna razón los demás creo que no han podido entrar. Si me aparece alguien más, se los mando. Okay. In that person. Mientras tanto, we can start practicing. Okay. Le tomo captura a ustedes. Sí, fíjense, pero yo la tengo en el teléfono. Y usted la puede compartir. Lo que pasa es que yo la reunión la tengo en la laptop y la info en el teléfono. Igual, esto. Pero en el teléfono se puede, si le tomó captura, se va al botoncito que dice compartir y usted comparte la captura del teléfono. Aunque estemos en la laptop. Sí, no hay problema, solo tendría que conectarse con el teléfono. O se la manda a WhatsApp, o si se la puede mandar al grupo en WhatsApp, let me see. Ah, va, pero no. No sé si alguien la compartió en el grupo. Yo estaba en un grupo y ahora aparezco en otro. Ay, Ignacio, creo que se actualizó, por eso es que me lo mandaron para acá. But no worries, también igual vamos a practicar a little bit. Si no, les comparto acá, les comparto la pantalla de la picture, right? Y pues le pueden tomar captura, you can take a picture y lo guardan en un archivo de Word, por ejemplo. So it can be easier that way. O se puede conectar a WhatsApp web y se lo manda a alguien, so that cannot en work. El chat no se puede, teacher. En el chat no. No, no. Well, to be honest, nunca he probado, fíjese, pero si ustedes han probado alguna vez mandar capturas, that would be nice, so you tell me. Yo creo que no. Ah, sí, hay una opción, mire, que dice archivo. Pero tiene que estar en el drive. Ah, no, en el ordenador. A ver si se puede. I would say, si tiene la foto, mejor es la foto, you know. Ignacio, no sé si tiene la captura por ahí. No la tengo. Si la coloca nuevamente, le hago una fotografía mejor. Con mi celular. Sure. Okay. O le pueden tomar, le toman una captura a la pantalla con print screen, abren un documento de Word y solo le dan copiar. Y eso es todo, you know. Ya lo tienen en un documento de Word. Ya lo tengo, gracias. Uh-huh. Okay, no problem. So, los dejo para que practiquen. Nos vemos en unos segunditos. Bien, of the stream. ¿Le llegó o no? Sí. Ah, ok. Ese dijo que era como para el final de la calle, al final de la calle. Okay. Entonces, va. Ah, ok. Estamos en la gas station. Sí. Stay in the gas station. It is go straight. The
turn around. Sí. Then walk down the street. Yes. Finally, it is the end of the street. It is the end of the street. Yes. And from the parking lot. Okay. I am from parking lot. Yes. Sí, ¿verdad? Yes. Ah, vaya, serían $10 del Uber. Carero, le va a dar la vuelta. Brenda. Bueno, mejor voy a contratar a Drive. Ah, va, ok. No, Drive se pierde, se va por las calles más con más tráfico. Sí, es cierto. Sí, sí, vaya, vaya. Brenda me dijo ayer que sí pasó. Yo tengo testigos. Ay, Brenda. La compañera no miente. ¿Va, Brenda? No miente. Vaya, vaya, diga, vaya, Brenda, ¿qué dirección? ¿Para dónde va? Ay, no, a mí sí me confunden estas cosas. No, hombre, no creo. Pero vamos a ver. Agarremos un Uber, pues. Yo te digo a dónde voy y yes. Me decís por qué calles me vas a llevar. Me llega. Vaya, cuénteme, voy pues. Para... ¿Y usted va a manejar? Yo voy a manejar. Yes. Aunque ni en español digo bien la dirección. Solamente no voy a dar las direcciones mejores en inglés que en español. Okay. Vámonos, pues, prender del Uber. El Uber. Sí, en el drive. ¿A dónde vamos? No sé a dónde me va a llevar, cuénteme. A galerías. Va. Pero Gales no está aquí. Small, es shopping small. Shopping mall. Vaya, shopping. ¿Y cuál es ese shopping mall, pues? Ahí a la ahí en front de Molsa. Ahí en front. Está, mira. A ver. Ahí estamos. Shopping ahí mall. Estamos. Le voy a poner otro color, vaya. Yes. Ahí está. No, ya lo vi. Ah, vaya. Rojito. Ok, déjenme analizar la situación. Ok. A ver de dónde vengo. Para arriba, y luego otro para abajo. Down, algo así. Ah, down. Ajá. Pero vamos o esperamos a ver qué dicen los demás. Sí, le estoy a... Pero Brian y Daisy, creo que es la otra chica. ¿Ah? No sé si tienen problemas de internet. Aquí está lloviendo. Hi guys. No worries, ustedes intenten, inicien y los demás compañeros probablemente se nos puedan unir later. That's okay. Teacher, gracias que contestó por ahí. Le estaba explicando a don Marvin. No sé si yo le comprendí mal, pero para mí es que tenemos que acomodarnos direcciones. Haciendo tipo oraciones, pero como que yo le pregunto a él a dónde está el H&M. Exactamente así. Okay. Vamos a pedir la dirección de los lugares. Imaginémonos que siempre estamos en inglés corporativo, right? So, todavía somos ahí. And for example, necesito ir al cajero. Exactly, I need to go to the ATM. So, ¿cómo puedo llegar al ATM? Ah, ok. Sí, es que no estaba muy segura, pero yo le estaba explicando a él. No, perfect, you got it. Uh-huh. Ok, teacher, gracias. No problem. Entonces, don Marvin... Se me perdió don Martín. Mr. Orellana,
Martin, llegó a su casa. Are you home already? Yo creo que Marvin iba en camino. I'm not quite sure. Brian. Sí. Hi, Brian. Hi, teacher. Sí, no me... Pero ahí está Brian. So you have Mr. Pérez. Que no sé okay. Por qué, no sé por qué, si es porque estaba pringando aquí, pero me quedo así como lagueado. Lo que pasa es que por el clima. Ay, no. No, lo que pasa es que la lluvia afecta bastante. Ya está lloviendo en su casa. De llover, pero sí estaba lloviendo. A menos. Okay. Yes, in my house. Empezó a llover, pero hace, you know, some hours. Pero ahorita ya no. Okay, so mientras tanto podemos practicar con Ana Yancy, so you can practice with her. Creo que Marvin se salió, lo sacó el internet, me imagino, porque ya no lo escuchamos. But si se une nuevamente, yo lo envío acá. No worries. Okay, don Brian. Okay, díganme. Bueno, yo estoy ubicada en ATM, en el banco, Bank ATM. Two cross, no, para decir dos cuadras. Two block. Two block, across police station. No sé cómo pasando. Cruzar la calle. A dos cuadras, cruzar la calle en front police station. Está enfrente, está la policía, en la estación de policía. Yes. No es gas station. Gas station, this in front ATM. Pero yo digo a two block, o sea, dos calles, cruzo in front police station. Okay. Me parece un poco dominar eso. Y a mí también. Por eso no mucho había comprendido. Hello guys, good evening. ¿Por qué están tan calladitos? Why is everybody so quiet here? What's going on? Hello. Mire que los otros creo que no están, no los oigo. Okay. Probablemente se ha levantado un momento o tiene problemas de internet. But in the meantime, sí, yo también tenía. Sí, yo creo que la lluvia nos está afectando bastante, but you know, intentemos practicar. Let's try to practice tanto como podamos. Sí. Yo ya tengo aquí unos ejemplos que los voy a ver con ellos también. Y practicamos un momento entonces. So let's practice a little. So, sí, cava. ¿Cuáles tiene? What places did you get? He hecho por lo menos el del mall, ¿verdad? El del shopping mall. Uh-huh. Ajá, sí, vaya, le pongo next to shopping store. Next to, ¿verdad? Aquí, a este lado. Uh-huh. Okay, luego, one more time.
Ese sería como el lugar, ¿verdad? Como la locación, sí, a donde está. Sí, esta en la locación, así es. So, ¿cuál de los y dos este lugares? ¿De barbershop este, o de shopping no, mall? Shopping mall. Bueno, entonces yo puse. Repítamelo, yo puse, por favor. Uh-huh. Primero que está en la street Juan Pablo II, sobre la calle Juan Pablo II. Permítame, pero, comparto. Ah, es que este es otro que me ha puesto. Ya, no, sí, ahorita se lo comparto, es que lo estaba sí modificando. Vale, ah, ok. A ver. Vale, siempre agregámosle el iris, ok, para hacerlo más claro. Iris. Ah, ok. Uh-huh. Iris es Street Juan Pablo II, ¿verdad? Aquí. Uh-huh. Luego, que está. Le puse on the left barber shop para acá. Uh-huh. Y luego le puse. Sería on the right. On the right. Uh-huh. Sí, porque la barber shop está a la derecha. Ah, sí, on the right. Uh-huh. Luego, no me acuerdo cómo se dice. A la par o abajo de esta, next la Gabriela to, Mistral. Next to Gabriela Mistral. Oh, como es el nombre de la calle, sería on. So the shopping on, mall is on Gabriela Mistral Street. Gabriela Mistral. Ok. Ok. Y acá, para decir a la par, quedaría como the shopping mall. The shopping mall Is San Gabriela Mistral. Is on, está sobre. So the shopping está mall sobre. Is on Gabriela Mistral Street. Mm-hmm. Gabriela is on. Mistral, sí. Mm-hmm. Ok. Mm-hmm. Solo ese había hecho. Ok, vaya. Eso sería como la locación, ¿verdad? Ahora hablemos mm-hmm. de cómo llegar ahí. So, ¿cómo puedo llegar hasta el shopping mall? So, tengo por ejemplo. Mm-hmm, so, estoy acá en inglés corporativo y necesito que me ayude a llegar a este lugar. I need you to help me get to the shopping mall. So, ¿cómo puedo llegar hasta acá? How can I get there? Hi, Carlos. Ya vi a Carlos por ahí también. Ya está. Unió. Entonces, sería. Mozas en Elizabeth, me confirman si están por acá. Yo sé, en algunos lugares ya comenzó a llover súper fuerte, pero nice to see you here. Me alegra verlo. De regreso. Okay. Fíjense que yo estuve practicando uno. Okay. Este es el del teatro. El theater. Uh-huh. Down the street of beauty salon. Uh-huh. Uh-huh. But to go to a school. The school. To bus stop. Need walk and take the first right, Gabriela Mistral Street. Mm-hmm. Then go straight to the bus stop. Mm-hmm. Okay, one more time. ¿A dónde está? ¿A dónde está exactamente? Okay, so you are in the theater. Deme la instrucción de una sola vez. Again, please. I need to go to the bus stop. Mm-hmm. Okay. To go to bus stop, needs walk and take the first right. Mm-hmm. Gabriela Mistral Street. Then go straight to the bus stop. Straight to the bus stop. Okay. Okay, yeah, that sounds okay. Sounds good. So you take the first right, okay, and then go straight on Gabriela Mistral and you get to the bus stop. Okay, what about places? ¿Me puede dar referencia? ¿A dónde está la bus stop? Bus stop. Yes. There is in... I mean, en el sentido de qué lugares están cerca, what places are close. Bus stop is between barbershop and banana factory. Okay. Actually, es la Diana. This is Diana Factory. Wait. La tienda de ropa. No. That's a Diana Factory. Okay.
And across, inglés corporativo. Okay. And ¿cómo se dice esquina opuesta? Opposite. Corner, Molino del Salvador. Mm-hmm. Este, on the Gabriela Mistral Street. Okay. Yeah, yeah, sounds good, sounds good. I like it, I like it. Creo que Elizabeth estaba por acá, pero ya no la veo. Creo que el internet kicked her out. Okay. So, Pedrina, imagínese que estamos en... Okay, vamos arriba, okay, let's go up. So, estamos mm-hmm. en el ATM. Acabamos de sacar el salario de este mes, okay. So, we are at the ATM. Y del ATM yo quiero llegar a la... I want to get to the grocery store. No, to the beauty salon. Como me acaban de pagar, quiero arreglarme el cabello. Okay. I want to get to the beauty salon. So, ¿cómo llego desde el ATM? Ay, espérame, sería... Carlos me puede ayudar también. So, you can help us. He is on the street Roosevelt. Uh-huh. Well, estoy ahorita sobre la Roosevelt. Uh-huh. Sí, está acá, sobre la ruta. Primero baja quizás, organicemos la ruta, right? Let's organize baja, viene aquí, luego baja acá y se va acá para sería, llegar. Sería ajá, como y luego esta, baja acá, vea. Esto. Sí, y se va por acá. Esto. Es la más cerca, uh-huh. No hay otra. Ajá. Ok. Bye. Vaya, entonces, ya estamos, ¿verdad? Uh-huh. Vaya, entonces... It is Street Roosevelt. Uh-huh. Y sería uh-huh. sería Osterhan. Primero veamos cuál es la forma más corta y más precisa para llevarla a ese lugar. So yo quiero decirle que camine recto, right? O que tome uh-huh. la primer calle a la derecha. ¿Cómo le puede indicar uh-huh. eso? How can you say that? Primer calle a la derecha. Uh-huh. No hay problema, no worries. No, teacher. Sí. ¿Tiene el material a la mano? ¿Tiene su material? Sí, lo tengo, pero es mala para dar direcciones hasta en español. No, no se preocupe, es la página 44, yo soy terrible. Para mí sí, es como sí. Vaya por el árbol de mango. Yeah, I'm like that, you know. Así que I understand. Créame que le entiendo perfectamente. Okay. Sí. Go straight and take the first right street. Mm-hmm. And the avenue. Okay, go straight. Y luego take the first right avenue. Take the first right. Tome la primera izquierda. Y la primera derecha, ok. Y luego. Again, take the first right and go straight. No sé. Ok. Es que está como aquí bien cruzado el mapa, right? Uh-huh. Bien raro. Ok. Uh-huh. Pero de hecho se parece bastante a Izalco, creo. Que las calles sí. son súper difíciles, you know. Ok. So, podría ser una forma, you know, it can be a way, o podemos utilizar las calles. Por ejemplo, if I'm here, le puedo decir, vaya hasta el final de la calle. Go to the end of this street. Yes. Y luego tome, como ya le dije que me voy al final, entonces yo me paro como por acá, right? I'm here. So, luego le puedo decir, tome la primer calle a la derecha. So, ayúdeme con eso. Help me out. La primera calle a la derecha. Carlos está mute. You're muted. Take the first street right. Okay, take the first right. Mm-hmm. 26th Avenue. Mm-hmm. Entonces ya le estoy diciendo que se va acá. So, si se fijan, dos instrucciones y ya lo llevé ahí. Okay. Por ejemplo, go to the end of this street. And then take the first right. Ya le dije que se venga para acá. Ya, sí. Ya, right. Mm-hmm.
y ahora necesito llevarlo al beauty salon, ¿ok? So, ¿cómo le digo que vaya al beauty salon? Ya estoy acá, estoy en esta esquinita. I'm right here. Ya le indico a dónde estoy. Go to end to the block. Ok, go to the end of the block. Ajá. Estoy como por acá. Ok, sí, por supuesto, le puedo decir go to the end of the block or go past la otra que teníamos, you know, como camine y cuando usted va a pasar por este lugar. So you can tell me something like that, like go past. ¿Qué lugar va a pasar? ¿Uno que sea grande? Park. Mm-hmm. So go past the park and the beauty salon is across from the parking lot. Y eso es todo. So la idea es que no se compliquen y busquen formas alternas de hacerlo más simple, you know. So podemos utilizar go past en este caso, or go to the end of the street en este caso, para no repetir como take the first right and then take the first right, porque puede ser un poquito confuso, right? So that is the idea. Una vez se va a encontrar una casa azul. Ay, sí. No, en español es mira donde está un perrito acostado ahí doble a la izquierda, you know. But it's, pero es demasiado ambiguo sometimes. But either way, guys, regresamos. Let's go back. Very good practice. That was quite good. Hello, everybody. Thanks a lot for coming back. So, ¿cómo estuvo su práctica? How was your practice? Did you practice a little? ¿Pudieron practicar un poco? Did you resolvieron dudas? Entretenida. Entretenida, ok. Entertaining. I know. Como dos veces, pero I know, perfect. I mean, remember, esto es prueba y error, you know, especially in directions, no hay una respuesta correcta. Puedo dirigirlo por muchos lugares, you know, lo importante es que llegue donde debe de llegar y no a otro lugar. So that's the most important thing, que seamos bastante precisos. No le tenemos que poner muchos arreglos, muchas flores or anything, sino ser lo más conciso se pueda, all right? So I'm going to have some victims, I'm sorry, volunteers, okay, to help me out with this little thingy. So quiero escucharlos también. No se preocupen si está bien, si está mal. Acá nos ayudamos. So we help each other. Lo importante es salir de la duda también, right? If we are doing it nicely. So let me just show my little map. Okay. Yo sé que el mapa está bastante difícil too. Bear with me. Les voy a hacer un callejoncito acá. Voy de víctima. Okay. Oh, really? Okay, amazing, amazing. Give me one second. Solo les voy a modificar una calle because I don't want to be so mean. And I know that it's a little harder. So, okay. Okay. So, okay, I need somebody. Ayúdenme. ¿Qué lugar le podemos preguntar? What place can we ask for? ¿Alguien le quiere preguntar a Ricardo? Does anybody want to ask? Yo, me. Okay. How can I get to City Hall? Vaya, le hice otra calle. How can I get to City Hall? Okay, ¿a dónde está? First, ¿a dónde? Volvemos. ¿De dónde a dónde? Comenzamos. De inglés corporativo. Okay, so estamos inglés, acá. De inglés corporativo. How can I get to City Hall? San Nicolás Drugstore. Oh, gracias por la, yo por la primero, esta. Yo primero. Okay, so estamos en inglés corporativo, ¿y a dónde lo quiere llevar? Where? ¿A dónde le llevo en el Uber? Uber Drive. City Hall. Station. Creo que dijo el City Hall. How can I get to City Hall? Okay, so she wants to get there. Quiere llegar hasta el City Hall. Al City Hall. Es City Hall. ¿Acá? Yeah, that's right. Yes. Okay. Vamos a ir a chocar entonces.
Vaya, inglés corporativo, star. Primero comencemos y establezcamos la ruta, I guess. That's the easiest way to do it. Chicos, todos pueden ayudar también. Everybody can help. Vaya, vámonos. Solo ahí, ahora en la mañana y la agarré que la regañé por eso. Ok. Ya no lo regañe. Por favor, sí, te va a resistir. Sí. No, no lo regañen, guys. Regaña la psicóloga. I don't only. Lo siento. Me volvieron a escuchar. It's okay. Le voy a mutear por acá, just in case. Vaya. Esos chicos no perdonen. Es que... Lo siento, teacher, que está regañando a mi chica. Okay. No hay problema también. It's que okay, regañar a nosotros. Para que entiendan, okay, que entiendan, que tienen que aprender. Already. So, establezcamos la ruta. Let's establish the best inglés, route. Inglés uh-huh. corporativo hasta City Hall. Uh-huh. Ok. Inglés corporativo. Ok, Ricardo. Ricardo. Yes. How can I get to the city hall? Repeat. Yeah, to the city hall. He is asking the question. Él está haciendo la pregunta. Mm-hmm. So how okay. can I get to the city hall? Okay, start? Yeah, of course. Yes, start inglés corporativo. Mm-hmm. On Gabriela Mistral mm-hmm. Street. Stop. Across. Pero dígame la instrucción. Wait, stop. Porque podemos so chocar, hay semáforo ahí. Dígame la instrucción. Tell me the instruction. Right, start. Inglés corporativo. Mm-hmm. Go ahead on Gabriela Mistral Street. Okay. Yes. Okay. Stop 25 Avenue. Across. Okay. Ring. Revisemos lo siguiente. Okay, first, creo que sería más fácil si de una sola vez unamos esto, que sería como tome la primera calle a la derecha. ¿Cómo le podemos decir eso para hacerlo más corto, más breve? Take the first right. Okay, utilicemos esa. Let's try to use that one. Uh-huh. Porque lo haría un poco más corto, Ricardo. So we can try. Through the first light. There the first. Right. La primera derecha. Right. Mm-hmm. Right. Right. Okay. Go ahead. Okay. Go ahead on 25 Avenue. 25th. Mm-hmm. ¿Por cuántos bloques? How many blocks? Two blocks. Okay, go ahead for two blocks. One block, two blocks. Okay? Yes, yes. Go ahead. Ya estamos cerca. Block. Entonces, de una sola vez me puede decir, you know. Go ahead. I'm from gas station. Okay. So, it is in front of the gas station. Okay, the city hall is in front of the gas station. Yeah? Yes. Okay, yes. Perfect. Thank you. Emojis for Ricardo. Money. Very Aiting good, money. Ricardo. That was nice. The so Uber. You took us for a good, that was a good, you know, direction. Thank you very much for that. Exactly. So, buscamos siempre la forma de hacerlo más corto y algo que recordemos, right? That's very important. Thank you very much. Ricardo, seleccione al siguiente volunteer. Select next person. Hoy me toca a mí, todos me acusaron. No, así no, teacher, deme un número mejor. Okay, give me a number from 1 to 20. 6. Okay, 2, 4, 5, and 6 is 2, 4, 5, Angel. Who is after Angel? Carlos. Okay, so Carlos, you are going to be my volunteer. Carlos, ¿está por ahí? Yes, I'm here. Perfect, Carlos. Okay. So, anteriormente nos comentaban esa parte del City Hall. ¿Alguien más nos quiere? ¿A dónde nos puede llevar Carlos? Where can he ask? ¿Alguien que le haga la pregunta, please? Where I am. So, en inglés corporativo. So, excuse me, how can I get to? ¿Quién me ayude con la pregunta? Excuse me, how can I get to the zoo? Okay, perfect.
So how can I get to the zoo? This is the zoo. So it means from inglés, oh, está bien fácil. From inglés corporativo to the zoo. Take the Gabriela Mistral street and go to the end of the street. Okay, perfect. Yeah, I know, but that was good. Okay, so yes, exactly. Take the Gabriela Mistral street, go to the end of the street. ¿A dónde está el zoológico? Dígame lugares de referencia, please. Give me some reference. Next to the furniture store. Theater. Okay, it is next to the theater. It is in front of the shoe store. Okay, perfect, perfect. Very good. Thank you. Thank you very much. Carlos, select next person. Who is next? The number 10. Okay, number 10. So that's one, two. Give me 1 second. Let me see if I can make this bigger. Okay. So I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Oh, but that's Daisy. No sé si Daisy nos escucha. I wouldn't say so. So, vamos con el siguiente, Guadalupe. Just in case. So, thank you so much, Guadalupe. Vamos, Guadalupe. I know you wanna do it. Sé que quiere participar, así que we can do it. Brian, yo creo que Brian le quiere hacer la pregunta. So, Brian is ready to ask. No, yo puedo participar. Ah, okay, perfect. Entonces, Guadalupe, hágale la pregunta. Okay. Excuse me, how can I get to a police station? The police station? Yes. Police station. Okay. Okay, solo acláreme una duda. La 26 Avenue, o sea, ahí lo atravieso como lo hizo en la 25. Ajá. Es cierto, esa está cortada. Ya, yeah, digamos que sí. No sé de nomenclatura, but let's assume yes. Let's okay, assume that is the same 25th. Okay, first take the fifth right. Go straight, later, this is Pronos Nursery. Okay, yeah, the nursery. But just a question, porque acá no hay como una callecita. So, this is kind of a full block. Ah, por eso consultaba si era como, oh. Era unido. No. We got, this is a block, So, tendría que dar la vuelta entera. So, you had to, like, move around. Ah, entonces sería take the second right, go for 3 blocks, and then... 3 blocks. Take the Roosevelt Street, go straight in front of the nursery. In front of the nursery. Oh, pero es la police station, so tendría que hacer el cambio acá. Oh, yes, sorry. Door left. I'm from the hospital. Okay, okay. Amazing. Yes, exactly. Oh, that's a little bit more complicated. Thank you, Brian. You did a very good job. Exactly. So, siempre podemos ir como take la primera calle a la derecha, so take the first street on the right, and then go straight for 2 blocks, como Brian nos dijo. And then turn right, go to the end of this street or go to the 26th Avenue, and the police station is next to the fire station. So, I mean, podemos usar muchas formas. You did like a very good job. That's super, super good. Questions, ¿tienen preguntas? Do you have any questions with this topic? ¿O estamos bien? Are we okay with this? We're fine. Solo es el tema que es que a little bit like hard. Teacher. Kind of hard. Hello. Mañana vamos a practicar a lot about this, but in the meantime, yes, vamos a hacer lo siguiente. So, vamos a hacer some improvised conversations, okay?
using this board, but necesito que hagamos una breve, un breve recordatorio del uso de las preposiciones, ¿ok? Because it looks like se nos ha olvidado un poquito, así que let's try to remember this part. Recordemos que las preposiciones solamente nos indican la posición, a dónde están estas cosas, ¿ok? So, les comparto mi pantalla one more time, es el mismo mapita, but I need you to help me with dónde, con la locación, ¿ok? So, en el chat les voy a compartir qué es lo que necesitamos, what we need, and I'm going to give you some minutes para que me ayuden indicando a dónde están estos lugares, alright? So, where is the ATM? So, this is the first, where is the ATM? So, number two, where is, no me van a decir cómo llegar, ok, sino solamente a dónde están, denme la locación. Está en Nicolás Drugstore. Three, where is Molsa? Number four, hello. La primera era banks, ¿verdad? De ATM. Ah, ATM. Entonces podría ser un ejemplo. Besainet, gas station. Can you repeat that? It is? Besainet, next to gas station. That can work, solamente que estamos utilizando beside y estamos utilizando next to. Sería de escoger una de las dos, solo escojamos una. Y está súper bien. Okay, entiendo. Porque beside y next to son como lo mismo. Yes. Pero sí, okay. Está súper bien, solo quitémosle una. The second answer is behind English Corporativo. ¿Behind English Corporativo? Yes. Okay. That can make sense. Number six, solo siete. Okay, and the beauty salon. Remember, hay muchas formas de explicar a dónde están estos lugares. There are a lot of ways. Así que no es solamente uno, right? There is not only one. Allow me one second. Voy a hacer más pequeña my screen para que la puedan ver. ¿Logran ver mi pantalla del chat? No. Ah, ok. Pensé que también les bloqueaba. Ok, the picture. So, number one says, where is the ATM? So, ¿a dónde está el ATM? Me pueden decir de varias formas a dónde está. Where is San Nicolás Drugstore? That is number two. Number three says, where is Molsa? Then we have number four, where is Diana Factory? Where is Facela? Where is the zoo? And where is the beauty salon? Les voy a dar unos minutitos para que puedan hacer la redacción, you know, and if you need some help, let me know. Me avisan para que podamos repasarlos también.
Alrighty, guys, so help me with the first. Where is the ATM? ¿Alguien tiene la respuesta de la primera? ¿A dónde está el ATM? ATM, it is next to the gas station. Okay, next to the gas station. Norberto, ¿tenía algo diferente? Do you have anything else? Solamente le agregué in front of parking lot. Okay, perfect. Thank you very much. What about two? Where is San Nicolás Drugstore? It's behind the Inglés Corporative. The drugstore. Okay, so it is behind Inglés Corporativo. That works. ¿Alguien más? Anybody else? In front of Facela. It is in front of Facela. Oh, very good. Exactly, in front of Facela. Thank you. Number three, Jessy, tiene la tres. Where is Molsa? It's from Sagarisa. In real life, yes. Jessy tiene eso de acá, Molsa. Where is Molsa? No cómo llegar, ¿verdad? Sino solamente a dónde está. Hay lugares de referencia que me pueda dar. In front. Ingrid? In front shopping. It is in front of the, oh, okay. It is, well, de hecho, como acá está el nombre, digamos que está, el shopping mall está atrás. Behind shopping mall. Kind of behind, exactly. So, Molsa is behind the shopping mall. That would be it. What about, pero también podemos usar otros lugares de referencia, right? For example, the swimming pool, the theater, Pastela, It is in front. ¿Está enfrente de qué lugar? It is in front of the swimming pool. Okay, okay, that's okay. From the swimming pool. Exactly, the swimming pool. What about Diana? Where is Diana Factory? Esta que dice Ana. Actually, it's Diana. Okay. This is Diana Factory. Okay, it is across from the restaurant. In front of the restaurant. Y buscando Diana. I know. Yo creo que la letra se hizo muy grande. But that is Diana Factory. Okay. What about Facela? Where is Facela? ¿Qué lugares tenemos acá? Where is Facela? Next, Molinos del Salvador. It is next to Molinos. From San Nicolás. It is in front of San Nicolás. It is in front of San Nicolás. From Inglés Corporativo. It is in front of Inglés Corporativo. Oh, okay, okay, yeah, that works perfect. Behind Morrison. Okay, okay, I like it. Excellent. In the zoo, where is the zoo? Across the store. Very good. Across from the shoe store. Okay. ¿Qué más? ¿Qué más? It's next to the theater. Perfect. Perfect. And the swimming pool, right? So it is next to both. Perfect. And the last one, the beauty salon. Where is the beauty salon? This is the beauty salon. It's from the shopping mall. It is in front of the shopping mall. Or across from. También podemos usar como la calle, ¿verdad? So across from. Across theater. Across the theater. Across from the theater. Perfect. Or next to? To shoe store. Next to the shoe store. I like it. Guys, excellent job. You did it nicely. Behind the parking lot. Perfect. Lo hicieron super bien today. You did like very good job today. Yo sé que con instrucciones a veces se nos dificulta en Spanish, you know, porque estamos acostumbrados a tomar la casita, la tienda, el árbol de mango como referencia. So here we have to be more specific, but you did a super good job. Tomorrow continuamos un poquito trabajando con esta parte de las instrucciones y los imperativos. Please don't miss, aparte que ya nos quedan solamente like 2 días de clase, right? Antes que se vayan, les quiero pasar a la asistencia. Yeah.
I want to go over attendance antes que los marque como que no han venido. Así que give me one second. Solo regálenme un segundito acá y ya los dejo ir. Adicionalmente les quiero agradecer a quienes ya terminaron la plataforma, quienes ya no la completaron. Por favor, les agradecería si me pueden mandar una captura, quienes ya están solventes de la plataforma hasta la unidad número 4. Terminamos clases el día martes, el día lunes es asueto, pero si podemos terminarlo antes, that would be amazing. So, me hacían falta... Dígame. Permítame un segundito, solo le digo ver atendas antes que se me olvide. Sorry. Marvin, so Marvin ya está acá. Me hacía falta Ignacio en el primer control también, but Ignacio yo, ya lo veo por aquí. Present. René. But present. Thank you. Ahí. No, y René. Natalie. Ya falta Natalie. And I was missing Brian. Okay, me hacía falta, sí, solamente ellos. Okay, amazing. Thanks a lot, everybody. Veo también por ahí a Natalie. So I see her right there. Thank you, miss. Perdón, Claribel, dígame, tell me. Solo quería decirle que si puede confirmarme, si usted puede escuchar el audio de la conversación de la última tarea que usted dejó de la discusión, porque no sé si lo va a poder escuchar para poder enviárselo de nuevo. Sure, get it. Ahora los voy a revisar y cualquier cosita se los voy a publicar o I will let you know. No problem. También ustedes ya vieron que nos compartieron el grupo de administración un link para hacer una encuesta de satisfacción. Por favor, les pido, no lo hagan, no lo completen, no entren. Esto lo vamos a hacer hasta el último día juntos. Les piden una captura, but please, I ask you, I beg you, no lo vayan a hacer todavía. Eso lo hacemos juntos porque es bastante delicado para INSAFOR que lo podamos completar juntos y hay datos que necesitamos que sea así, tal cual ellos lo piden, porfa. Así que, you know, obvienlo por el momento, lo vamos a hacer hasta el día martes. Let me see. Tenemos ahora one on one con Ricardo. So, Ricardo, si me regala un par de minutitos. Los demás estamos dismissed. Así que nos vemos mañana viernes. I'll be seeing you tomorrow. Bye, everybody. Que descansen. Bye. Bye, everybody. Bye. Deme un momentito, Ricardo. Give me just a second here. Está bien, tichita. Give me just a minute. Permítame que algunos compañeros todavía están here. Bueno, ahora sí. Ahora sí está bien. Ok, teacher. Ok. So, gracias Ricardo, gracias por el tiempo. No le voy a robar muchos minutitos acá, solamente es como nuestra sesión de one on one. Well, en general es como para revisar algunos temas que tenga pendientes o algún tema que le cueste o que no lo comprendió y que le gustaría revisar. O si tenemos como feedback, también es de aprovechar la oportunidad, ¿verdad? Quiero solamente comenzar dándole my feedback. La verdad es que no hemos tenido mucha oportunidad de tener esta one-on-one, que es bien importante. But en general, le agradezco enormemente por la participación. Siempre lo escucho bien activo, bien participativo. Incluso le mete como esa energía extra a la clase, la hace súper amena. Lo veo conectado bien tempranito. Creo que tiene... si no me equivoco, asistencia perfecta, like perfect attendance. Let me just check it out. Creería que sí, casi tenemos al 100%, así que very good job. I mean, that's perfect. Con la plataforma también me la ha completado super on time. Así que estamos super, super bien. So, gracias por eso. Thanks a lot for that. Okay. Tiene bastante vocabulario, you know. You have a lot of vocabulary. Un par de cositas solamente con gramática, you know, es de pulirlo un poco,
pero para ser módulo 3 siento que está haciendo un excelente trabajo. Escucho que tiene como, como averigua extra, you know, busca información adicional, pregunta sí. adicionalmente, y eso es muy bueno, that's super positive, porque no se queda solo con el pedacito o los minutitos que nosotros tenemos acá, sino que busca recursos adicionales, y eso es perfecto. Así que sígalo haciendo, continue doing it. Si tiene dudas, you know, escríbeme y en la medida de lo posible, I can help you with that. So pretty much that's it. No sé si usted tiene feedback, comments o un tema que quiera revisar. Pues no, primeramente agradecerle, ¿verdad? Porque por las palabras que me ha expresado, pues en realidad sí. Quiero aprender, en realidad sí quiero aprender, aunque créanme que se me hace difícil porque es algo nuevo para mí, o sea, me saco de mi área de confort. De su zona de confort, ajá. Sí, porque, o sea, para mí es algo nuevo y, o sea, me gusta, o sea, estoy como que me gusta y a la misma vez, o sea, como que me da miedo porque puedo fallar, pero a la larga, o sea, lo hago y no me importa, pues. De eso y se sí, trata. Y sí, lo que dicen que busco información, sí, en realidad, sí, paso peleando, hay momentos que hasta la 1, 2 de la mañana me acuesto, y ahí voy estudiando. Y fíjese que se nota bastante el interés, se nota al momento que usted practica, al momento que hace preguntas, you know, o porque a veces me pregunta de temas específicos que quizás no hemos tocado por el momento, you know, pero está esa como el punto de la curiosidad de saber sí. what's going on. Entonces, sí es bastante notorio y siento que va mejorando every single day. De los primeros días para acá, you know, hemos visto muchos temas durante este módulo. Y siento que los ha agarrado. Siento que no les cuesta comprender los temas. Y me gusta que tiene muchas veces, lo que es más difícil es perder el miedo a un segundo idioma, porque nos da pena qué es lo que van a decir los demás, porque me voy a equivocar, ¿verdad? Y me voy a sentir mal. Sí. Pero me gusta que usted es bien valiente en ese sentido. Y si usted ya perdió el miedo, pues ahí está todo, you know? Una vez uno pierde el miedo a equivocarse, uno avanza más rápido, porque ya no está sí. pensando en, uy, lo dije bien, lo dije mal, solo lo digo sí. y whatever. Sí, así que, tiene razón. Uy, así que I'm like super happy about it. ¿Hay algún tema ahorita que le esté dando dolor de cabeza o que le haya costado? Que sí, hubo un momento donde me parece que habló del sur, parece que es. ¿Para recomendaciones? Shoot, correcto. Entonces me quedó así unas dudas porque en realidad no pude estar en la clase. Hubo un momento que se perdió el internet y todo eso. Entonces. Vaya, si gusta, revisémoslo, no hay problema. Vaya, está bien. Pues el tema, fíjese que es bastante útil, you know. Should sí. es como que usted utiliza la palabra recommend. Entonces usted me está dando una recomendación. No me dice usted hágalo, sino usted debería de hacerlo, right? Como mi recomendación. Yeah. Imagínese que le digo, por ejemplo, I have a terrible headache. Okay. So, y usted viene y me dice, oh, y me da recomendaciones. ¿Y por qué no hace esto? Debería de ir al doctor, debería hacer lo otro. You know, so, entonces el should hace eso, me da recomendaciones. So I can say, por ejemplo, usted debería tomar una pastilla. So you should take a pill. Lo único que voy a hacer es normalmente si tengo, por ejemplo, you take a pill, you know, si tengo esta expresión, el should me lo suaviza y me dice usted debería. No como una orden, sino como lo que yo pienso, como okay. mi punto de vista, mi recomendación. So okay. you should take a pill. ¿Qué me recomendaría para un dolor de cabeza? Uy, ya should take a capsule, visit doctor. Oh, you should visit the doctor. Mm-hmm. Visit doctor. Okay. You should. Mm-hmm. Usual,
como descansar, relax. You should rest. You should relax. Okay. You should relax a little. So, what about cosas que no debería de hacer? So, you shouldn't. Automedicarse, no sé cómo que se dice. Okay. So, you shouldn't self prescribe. You shouldn't take medicine on your own, digamos. You shouldn't take medicine on your own. No debería tomar medicina. Okay. You should parece que es shouldn't. Sí, lo pronunciamos como should, como una U, should. Should. Sin la L, should. 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 Shouldn't. And shouldn't, exactly. Shouldn't. You shouldn't. Shouldn't. Es que tenía esa duda porque con la primera es sin L, entonces la otra es, sí se pronuncia la L, pero como al final termina con NT o T, entonces como que no se escucha. Shouldn't. Shouldn't. Es una D. Una D. Shouldn't. Shouldn't. You shouldn't do it. Shouldn't. Working. Work. Acá sí. No hay cambio entre futuro o pasado porque should es un auxiliar. Entonces, cuando yo tengo should, no me permite esta palabra hacer cambios con el verbo. Por ejemplo, imagínese que usted va a utilizar she, ¿verdad? Y luego viene y dice, she shouldn't work. Ella no debería trabajar. Le agregamos, por ejemplo, ese porque es tercera persona. Este tipo de cambios no se puede. No se puede cambiar el verbo. Incluso si lo quiero usar en pasado, you shouldn't, she shouldn't work, no se puede tampoco. Shouldn't, should, esa palabra no permite ningún cambio con el verbo, aunque usted está utilizando terceras personas, singulares. Okay. Sí, yo más siento que esto es lo que quizás me falta, es como... practicarlo un poquito. Eso, y ubicar las palabras... así como should, shouldn't, I can, I would like, ubicarlas en el momento apropiado. Entonces, eso estoy tratando de una manera de hacer planas y para irme ubicando, porque eso sí me hace más difícil, pero en este momento lo he dejado porque estoy en una capacitación de parte de trabajo de inteligencia emocional también. Entonces, paso casi 10 horas en la computadora. Wow, entonces, that's a lot. Trabajo en la mañana, entonces ni al gimnasio he ido por lo mismo porque me está por el tiempo. Tengo mucho, y por eso, pero sí, ahí voy tratando la manera de ubicarlos cuando. No, but that's cuando nice. Tengo. You know, si hace planas, quizás no haga tanto como repetición, sino que póngase escenarios, you know. Por ejemplo. I have, que es como lo como más oraciones. Común. Entonces como usted póngase, como un, vaya, por ejemplo, imagínese que su amigo viene y le cuenta un problema, como no encuentro trabajo, I don't find a job. Entonces usted, porque esto es más que todo en la función, ¿verdad? No tanto el should, no tanto la estructura, sino cómo se utiliza. Entonces usted póngase a escribirle recomendaciones que le daría a su amigo. So, you should... have your own company, you should start selling coffee and bread, you should, I don't know, pedir prestado dinero, you should ask for money. Entonces, tal vez le funcionaría de esa forma. Piensa en algunos problemas que sus amigos están teniendo. Alguna conversación. Imagínese que le pregunten a usted qué deberían de hacer y usted le da las recomendaciones en el cuaderno, porque así ya tendría sentido el uso de should. Y sí, para evitar que sea repetitivo. Correcto. No, lo que estaba, había iniciado así porque quería primero familiarizarse. La escritura, familiarizarme, porque quieras o no, la lengua tiene que, desenvolverse, la vista, el oído. Entonces, poco a poco, yo trato la manera de ser práctico, porque eso es lo que me gusta, práctico. Leer me cuesta un poquito más, pero lo intento. Siento que me va más fácil la práctica, entonces igual ahí en el trabajo hoy, hoy me están fregando porque como de repente me salen palabras y trato la manera, ¿verdad? Sí, igual me escuchan que ando hablando yo solo y bien raro,
me ven así, entonces. Pero son buenas prácticas. A pesar que no se ve raro hablando solo, hablar enfrente del espejo le ayuda mucho con el movimiento de la mandíbula y con los sonidos. Igual hay que ser expresivo, y a mí muchas veces, o sea, no me cuesta ser expresivo, pero. Ok. O sea, expresivo, no sé. You mean. O sea, cuando me toca, o sea.